La Secretaría de Salud Municipal adelanta el proceso de afiliación al régimen subsidiado en salud. Este proceso se adelanta a raíz del gran número de personas que a la fecha no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La finalidad es lograr aseguramiento en la población pobre y vulnerable. Son personas que aparecen con un corte de Sisbén que les da para estar en el nivel 1 o 2 en una EPS del régimen subsidiado. Entonces, estas personas deben acercarse a la Secretaría de Salud, revisar pues el listado que aparece aquí en la entrada de la Administración y en la Secretaría de Salud, para que se acerquen con una fotocopia de la cédula ampliada y poderlos asegurar en una EPS. Lo que sucede es que a veces la gente confunde el Sisbén con el aseguramiento en salud, y hay que tener en cuenta que el Sisbén lo tenemos todos. El Sisbén simplemente es una encuesta que se aplica a nivel nacional para definir el ingreso a los programas sociales en Colombia. Entonces, eso también pues da un puntaje para el aseguramiento, pero el tener Sisbén no nos da la garantía de que estamos asegurados en salud. Entonces, esas personas que están en la base de datos de víctimas del conflicto también y que no están aseguradas en una EPS, se deben acercar, porque casi siempre se nos presentan el problema es cuando llegan enfermos al hospital o a cualquier hospital de Colombia o del departamento y no hay un prestador pues que garantice el pago del servicio de esa persona. Y ahí es donde les cobran a veces particular por no estar asegurados. En el municipio de Sonsón, el régimen subsidiado en salud es atendido por la EPS Sabia Salud y Ecopsos. En ambas EPS pues tenemos cupos para afiliar. Se deben acercar a la Secretaría de Salud y ahí les indicamos cómo deben hacer el proceso de aseguramiento, que es un proceso supremamente fácil. Para el año entrante, todos los niños en las instituciones educativas, en los CDIs, en todos los programas del Estado se les va a exigir estar afiliados a una EPS, sea el contributivo o el subsidiado. El objetivo es que las personas realicen este trámite en el menor tiempo posible y así se eviten futuros contratiempos.